¿qué edad tienes tú? Yo 23. 23. ¿Cuánto tiempo llevas dentro de la cárcel? 6 años. 6 años. No sé si puedes decirnos por qué estás aquí. Sí, asesinato. Pues aquí venimos todos los días sobre las 6:30 de la mañana para preparar el desayuno, el pan del desayuno, el del almuerzo y de la cena de los internos del centro y además de los centros de inserción social de Zamora y Salamanca. Bueno, aquí tenemos una remuneración económica también, entonces yo que estudio, estoy en la universidad, también me viene bien para costearme los estudios, además que aquí te permite escoger unos hábitos laborales y una disciplina y una responsabilidad, porque a la final aquí no tenemos ningún funcionario que está encima de nosotros. Ajá. A la final el funcionario solamente te pide cuentas de que si de pedidos y de lo que se hace, lo que no se hace. Claro. Y tal, pero entonces, sobre todo este trabajo te da una libertad que a lo mejor no tienes en otro sitio aquí en la cárcel, porque ajá, te permite moverte, eres un poco libre en ese sentido, porque sí, no tenemos tampoco un panadero de la calle que venga a darnos instrucciones, ajá, ni nada, sino que nosotros mismos no hacemos las cosas aquí entre nosotros y pues eso aquí no te da una cierta libertad mental, digamos. Yo considero que he cambiado mucho en estos 6 años. Mucho trabajo también, muchas cosas han pasado también, entonces... ¿De cuánto es tu condena? De 15. Vale, no sé si estás arrepentido. Sí, mucho trabajo, mucho dolor, muchas cosas que han pasado y bueno... Ajá. Bueno, lo único bueno es que bueno, estoy haciendo las cosas bien, me está yendo bien aquí, no me puedo quejar. Ajá. Ya llevo aquí 5 años en la panadería, también... Luego los estudios me van bien. ¿Qué estás estudiando? ADE. Vale. Entonces ya estoy ahí en segundo de carrera y bueno, he avanzado mucho aquí, he hecho mucho progreso en muchas cosas. Tener claro qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a aportar. Y empezar a atender. Se utiliza la máquina allá. Medidas, capas, la cantidad de capas, ajá, velocidad. ¿Lo que haces? Se monta el rollo en la parte de atrás, se baja todo por acá y es la que va atendiendo. Facilita el trabajo para la atendida para que quede todo mejor. ¿Cuánto tiempo llevas en la prisión de Topaz? En la prisión voy para 2 años. 2 años. Entonces, si nos puedes decir por qué estás cumpliendo condena. Por un delito a la salud pública. Salud pública. Cocaína. Tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Cualquier taller de que nos saque a uno del módulo, al menos a mí, nos ayuda a no echarle tanta cabeza a lo que tenemos afuera, ¿no? Sea hijo, sea mujer, sea familias, nos ayuda muchísimo a desactivar ese problema. Claro. ¿Cuántas horas pasáis en el taller? De 8:30 a 2 de la tarde. Bueno, pues nada, esto de aquí. Y lo ponemos aquí. Y ya está un cafecito hecho.